sensual. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene Azul Azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba. Sensual. Un movimiento sensual, sensual. Un movimiento muy sexy, sexy. Un movimiento muy sexy, sexy. Mi nombre es Brazo de Plata. Soy el menor de los tres brazos. Brazo de Oro, Brazo y Brazo de Plata. Me inicié hace aproximadamente 11 años y estoy haciendo trío con el Brazo y Brazo de Oro. Ahora quiero mandarles un saludo a todo el público. Está bien, queda confirmado. Ándale, hasta luego. Bye. Hola, ¿qué tal? Soy su amigo Jesús Alvarado, mejor conocido como Brazo de Oro. He sido campeón mundial, campeón nacional, campeón estatal. Y he viajado a muchos lugares como Japón, Estados Unidos, Centroamérica. Todo esto me lo ha dado la lucha libre. Y también ahora me encuentro asesorando varias empresas, varias arenas, en cuál es el asesoramiento me corresponde hacer los programas y todo se lleve con coordinación dentro de las arenas. También fui llamado para formar parte del Comité Ejecutivo Nacional dentro del Sindicato Nacional de Luchadores. Aquí me dio la Secretaría de Relaciones, en el cual le he estado desarrollando con muchas ganas, con mucho amor, como se los voy a repetir, la lucha libre me ha dado bastante, me ha mejorado dentro de mi vida deportiva y personal, y es lo que yo quiero que mis compañeros también lo hagan, porque para mí la lucha libre es lo mejor del mundo. Hola amigos, les habla su amigo El Brazo, con el gusto de volverlos a saludar. Yo soy Juan Alvarado Nieves, tengo 29 años de edad, y qué les puedo decir, la lucha libre para mí es lo mejor. La lucha libre me ha dado lo mejor. Yo viví en una casa muy humilde, sigo siendo humilde, pero todo se lo debo a la lucha libre. Gracias, lucha libre mexicana. Que veo que son unos señores, unos profesionales, no voy ni a verlos, porque no quiero verlos, no me gusta verlos, pero la gente es la que se encarga. Te felicitamos, tienes una chulada de hijos, unos maravillosos, son preciosos, son lindos, son estos, son aquellos, y me llena de satisfacción, pero todavía no estoy conforme. Yo sé que pueden dar más de sí, pero no quieren o no querrán hacerlo, no sé, pero desgraciadamente Dios sabrá lo que hace con ellos. Pero la satisfacción más grande que tengo, que son seis, ya los seis están bien plantados, son luchadores estrella, y qué más que, pues nada, sencillamente estamos felices de ver cómo están,
y la gente que me ve a mí como si lo diera a ellos. Chicharito, te felicitamos, tus hijos esto y esto, otro y aquello. Y prefiero mejor escuchar los comentarios de la gente que verlos personalmente para no sentirme mal. Para llegar al estrellato hace falta algo más que algo. Todo comienza en el gimnasio, con el entrenamiento diario. Fuerza, condición física, agilidad y precisión son cualidades que se adquieren poco a poco, repitiendo una y otra vez las rutinas hasta dominarlas a la perfección. Claro que si a esto agregamos sentido del humor, garra y bravura, entonces tenemos a la vista el resultado. La tercia más seguida y admirada por el público conocedor. Cada uno aporta al trío, además de sus conocimientos y técnica, lo mejor de su personalidad. Jesús, el brazo de oro, es la serenidad, el razonamiento, los golpes precisos y elegantes. El brazo de plata es la alegría, la maldad encubierta con la risa, la increíble agilidad que desafía a las leyes de la gravedad. Juan, el de más reciente aparición en los encordados, es el mañoso, el respondón, el de las ocurrencias verbales, que no se ametralla, pero sabe reconocer cuando la tiene perdida. Todo esto hace que cuando los brazos se presentan, sin importar el lugar y el rival, el espectáculo está garantizado. Por eso el público los ha colocado como lo que son, ídolos de hoy en la lucha libre. La pregunta que me hacen es que si llegué a pelear alguna vez
con alguno de mis hijos sí llegué a pelear, pero desgraciadamente hubiera querido jamás en mi vida luchar de compañero con ninguno de ellos, porque la mayor ilusión mía era que mis hijos estudiaran, se prepararan, ya que para un pobre la mayor herencia que puede darles es la herencia del estudio. Desgraciadamente, se puede decir que yo fui de gimnasio y toda la vida estuve en el gimnasio, cuando no era haciendo una cosa o vendiendo licuados, entrenando, cualquier cosa, pero toda mi vida fue dedicada al gimnasio. Muchas veces tuve decepciones de algunos compañeros que me llegaban y me decían, mira, ven, asómate por este agujerito. Ya me asomaba y veía a uno de mis hijos tirando patadas voladoras y haciendo cosa y media y me decepcionaba. Yo decía, no sean malas gentes, ¿para qué los meten a que entren en lucha libre? Es que tienen que ser luchadores, tienen que ser buenos, sí, pero yo desgraciadamente no quiero que sean luchadores profesionales. Y así lo sucesivo hasta que pues me cansaba yo de verlos y ya no tuve que decirles nada. Señoras y señores, bienvenidos a otra extraordinaria función de lucha libre. Estamos en la arena Nesa con lo mejor de la lucha libre en México. Y aquí está la presentación precisamente de los brazos, el brazo de oro, brazo de plata y el brazo para enfrentarse esta noche a Blue Baser, el Gran Jamada y Dos Caras. Todo está listo, señoras y señores, las presentaciones y las poses oficiales antes de iniciar esta sensacional que seguramente será inolvidable jornada de lucha libre, por lo espectacular, por lo, pues más que nada por el gran apoyo que tiene este trío de los brazos, sobre todo aquí en la Arena Nesa. Se inicia y aquí está animando la gente precisamente a los brazos. La primera toma el brazo de oro sobre el Blue Baser. La primera proyección lo toma después de la máscara, el giro, esperando como siempre la táctica precisa de los rudos, que en esta ocasión indudablemente son los brazos. Toma de Blue Baser, ahí de la mano izquierda, de parte del brazo de oro. Este se gira, rompe, pero también vean ustedes qué enorme agilidad este norteamericano Blue Baser para zafarse de ese intento del brazo de oro. Ahora viene una buena tijera sobre el cuello, dice que no hay castigo. Algo indica ahí el brazo de oro al referee, el Bucles. El tercero en el cuadrilátero, uno de los mejores referees del mundo aquí en esta aparición de los brazos en la Arena Nesa. Rompen el contacto y continúan en esta primera caída de la lucha de relevos entre los brazos, el Blue Blazer, Gran Jamada y Dos Caras. Aquí sí hay castigo sobre la pierna izquierda fuerte. Y escuchen ustedes el apoyo y las porras de la gente de Nesa para los brazos. El brazo de oro es el del trío de hermanos, el más serio, Chucho. Ahí está ahora recibiendo castigo sobre su muñeca y el brazo izquierdo de parte de Blue Baser. Al principio esto ha sido muy técnico, inclusive para el nivel de rudo al que estamos acostumbrados a ver a los brazos. Vean ustedes la agilidad, la presencia de Blue Baser y ahí los reflejos. Y después el giro y la segunda proyección a media y la patada voladora sensacional de Blue Baser. Una gran agilidad de este mastodonte de más de 100 kilogramos. Ahí indicando precisamente que se ha terminado el tiempo de la primera y viene el relevo. Y escuchen ustedes la simpatía que se desgrana con gran alegría entre el público que está aquí reunido en la Arena Nesa cuando aparece precisamente Brazo de Plata. Sin lugar a dudas, el más carismático, el más simpático y querido de los brazos. Y además un hombre de extraordinarias facultades para este deporte, no obstante que ustedes lo ven con ese abdomen voluminoso, tiene gran agilidad y enorme peso, más de 130 kilogramos, vuela con todos ellos. Empieza el ablandamiento de parte de este que es el Dos Caras. Peso completo, de los pocos que hay de gran calidad al nivel de Canek, de Mil Máscaras, este Dos Caras. Aquí está castigando la muñeca con buena llave, rompe, la invierte y ahora se inviertan también los papeles. Sin embargo, el brazo de plata, repetimos, el más consentido de todos, haciendo ahí su especie de faramaya. Vamos a ver qué intenta, seguramente quitarse, cambia el brazo y la proyección es contra Dos Caras. Bien, ustedes escuchan el reconocimiento y menos aplausos del público de la Arena Nesa para el brazo de plata. Viene un abrazo, continúa la técnica de ablandamiento. Repetimos que estamos viendo muy técnicos a los rudos esta noche. No ha salido todavía esa
ese enorme bagaje de rudezas que tiene los brazos. Y pues eso para beneplácito de los técnicos que son Blue Blazer, el Gran Hamada y este que es el Dos Caras. Topes, intentos de proyección desde las cuerdas, pero pues apenas se mueve unos centímetros Brazo de Plata y ahora lo toma y ven ustedes en qué forma lo proyecta y además recibe el aplauso y la anuencia del público. Además de el hombrazo Botrope también, lo vuelve a tomar y está ablandando a Dos Caras como marcan los cánones, pero para los técnicos. Se lleva buena patada voladora y le aplaude Blue Blazer. E inclusive reconoce delante del público, dice muy bien, terminó el tiempo ahí el bucle, si viene el último relevo de la noche. Ya después tendrán que hacerse por tomas, transmitiendo el poder, como ustedes ya saben, en las reglas de estas luchas de relevo. Es el Gran Hamada, un chaparrito compacto japonés que ya tiene más de 15 años, ya es una... pues ya está adoptado por la afición mexicana, muy simpático él, además muy ágil y espectacular. Esta noche le tocó bailar con la más fea, precisamente el brazo. Vamos a ver qué intenta ahí el Gran Hamada, por lo pronto lo sorprenden con golpe, giro y proyección del clásico grito de "Yo soy la ley" del brazo. Acerca ahí momentáneamente el bucle para decirle precisamente al Gran Hamada que adelante, señoras y señores, este es un espectáculo que debe tener continuidad. Y aquí le repite la dosis, agua de su propio chocolate al brazo, y el Gran Hamada le contesta con lo mismo. Un pequeño sector del público ahí en la arena Nesa se mete con el brazo para reclamarlo. Y ahora sí, continúa al terminar el primer ciclo normal de los relevos, trata de hacer alguna toma y empezamos a escuchar "México, México". Y el mismo Blue Blazer, norteamericano él, uno de los grandes mastodontes que hacen campaña regular en México, también apoya los gritos de "México, México". La primera toma parece ser que hay ventaja para el brazo de oro. Está venciendo con todo y el esfuerzo el brazo de oro, el más serio de los brazos. Sin embargo, se reincorpora bien Blue Blazer. Intenta proyección para quitarse esa llave y no nada más se la quita, sino que además proyecta fuertemente contra la lona al brazo de oro. Esos son los castigos que ablandan a los rivales. Después remata con la patada voladora y manda al relevo a sus hermanos. Y ustedes escuchan la gente cómo empieza a reaccionar en grande cuando aparece Porky, Porky. Es precisamente Brazo de Plata frente a Dos Caras. Ya lastimado ahí la pierna derecha, empieza a salir grotescamente, muy a su estilo, y el relevo es de Gran Hamada contra Brazo de Oro. Repetimos e insistimos que nos ha sorprendido el hecho de que los rudos hayan salido esta noche tan técnicos, pero les está redituando al ir ablandando paulatinamente a este trío de técnicos que son Dos Caras, el Gran Hamada y Blue Blazer. Técnicos que dominan ampliamente precisamente la especialidad de la lucha. Ahí parecía que se iban a dar un tope el brazo de oro y brazo de plata, el Gran Hamada, su agilidad, y hacen el cambio en forma sensacional en el aire, ahí evitando Gran Hamada la proyección. Qué agilidad de los tres brazos, y además Gran Hamada parece que se está surtiendo y por fin el efecto surte y a punto. No se pudo salvar. No se pudo salvar ahí Brazo de Oro, y vean ustedes la cara de "yo no fui" de Brazo de Plata. Va a reclamarle Chucho. Sí, porque realmente se sintió lastimado y también el brazo le reclama y le dice vamos a seguir luchando. Fuera de pleitos familiares, aquí está el relevo. Entre el brazo contra Blue Blazer. Señoras y señores, qué gran ambiente en esta arena Nesa. Qué agilidad en ese mortal inverso de parte de Blue Blazer. Se neutralizan los dos. La patada voladora define hacia el lado del norteamericano esta parte de la lucha. Y se lastima del hombro y le reclama al público que le pide que siga luchando, que no se queje. Entra ahora el brazo de oro contra Blue Blazer. Un intento de caída en mortal hacia atrás. Lo proyecta bien al brazo de oro, patada voladora, una de las grandes especialidades del norteamericano. Lo toma seguramente para una proyección y en arco lo tiene ahí con las espaldas. Uno, dos, tres, declara el bucles. Después a Porky, Gran Hamada le cae encima y de plano
ahí para terminar la situación, dice el brazo, yo me tiro, y aquí, señoras y señores, esta caída ha sido precisamente para los técnicos, ante no un muy claro beneplácito del público en la arena Nesa. No están muy convencidos, inclusive, como ya decíamos al principio, de la técnica que se estaba imponiendo esta noche, por encima de los mismos rudos. Ahí tomaron al brazo para rematar, y es el mismo Bucles quien levanta los brazos para que culmine de esta manera esta sensacional lucha. Hablan a ti, no, son unos luchadorzazos esos cabrones. Son magníficos, los brazos también tienen mucho éxito. Son unos showman los señores, como ellos hay pocos luchadores y completos de todo. Lo que no me gusta que Porky es muy llorón, hay que darle unas nalgadas para que no llore, ¿verdad? Son muy buenos luchadores, han competido internacionalmente y han traído buenos resultados para el México, pues. Por su condición física, su profesionalismo, todo tienen como un buen atleta. Son buenos, ¿no? Son bien, son como técnicos, ¿no? Son bien acá. Pero caen bien, ¿verdad? Buena que caen bien los tres. Brazo de oro, brazo de plata y brazo. Son los rudos más queridos de los encorvados mexicanos. ¿Por qué? Simplemente porque tienen acto. Compadrito, ¿cómo están? Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué van a hacer? Muchas horas, madre. Pero que sin lugar a dudas tienen sus raíces en el barrio, los amigos, la familia y las carencias económicas, donde la casta para sobreponerse a la adversidad es la clave del éxito. ¿Y usted? Entonces estaba igual que tú. Sí, sí. Pero sí, se peleaba, cada ratito había discusión, pero todos juntos, era una familia muy unida. Ya llegó Pancho. ¿Cómo se llamaba, mamá? Esa que hacía mamá. Antes mi tío Lebro y yo nos subíamos por ahí por la azotea, ¿verdad? Nosotros sí crecimos y mi tío no es que veo igual. No, que no. Mire, Jesús es una persona, como hombre, como ser humano, muy lindo. Es el hijo que pues nos ha sacado adelante a toda la familia. Es, pues, por decirse, como el segundo padre de todos. Porque es, para mí es el hijo modelo. Ha sido muy bueno, nos ha sacado a todos adelante, nos ha enseñado mucho de la vida. Y pues creo que hasta un poquito más de educación respecto a él. José Luis para mí es mi ovejita negra. Es la oveja negra porque es el que me ha dado muchos dolores de cabeza, pero es un hijo también, muy modelo, muy lindo, como hijo, como padre, como ser humano, es muy lindo. Porque a ese, si usted le pide su camisa, se la da y sin fijarse aquí. Con mi Juan sufrí mucho porque me estuvo de la edad de 14 años. Se me quedó paralítico de sus piernas por breves 3 años. Estuvo muy enfermo, fue por el que lloré mucho y al recordarlo todavía lo vuelvo a hacer. Pero me da mucho gusto ver que a pesar de todo, a pesar de su enfermedad, a pesar de cómo sufrió, ha salido adelante como ser humano, como hombre, como padre y como hijo.
Amigos aficionados a este maravilloso espectáculo de la lucha libre, bienvenidos al toreo de cuatro caminos. Esta es la presentación de los terribles hermanos rudos, los brazos, el brazo de oro, el brazo de plata y el brazo que hoy se enfrentan precisamente en relevos de tres. A tres caídas, a Caos, al Negro Casas y a Blue Panther. Vaya noche sensacional que nos espera. Y los saltos, esa forma tan increíble, sensacional, que caracteriza precisamente a todos los hermanos. Y aquí está el brazo. Y eso que es uno de los serios, dicen, contra el Negro Casas. En la primera con mucha agilidad. Ya vimos dos proyecciones contra el Negro Casas. Ahí está la primera, digamos, victoria moral para los brazos, haciendo el relevo. Viene Porky, brazo de plata. El pequeño José, nada más 130 kilos. Algo se mete con él, la gente del público dice, a ver, más fuerte. Los brazos, los brazos, los brazos. Y está preparado este hombre, que es el brazo de plata, para enfrentarse a Blue Panther. Otro de los buenos, excelentes luchadores que hay en el panorama luchístico mexicano. Vean ustedes la agilidad de este hombre. Un mastodonte, una masa de 130 kilos. ¡Qué forma de evitar ahí el salto y el golpe y todo lo demás! Hasta lo chusco se le ve bien a este pequeño Pepe. Este es el hombre carismático, el hombre espectáculo. El hombre que hace que se desgrane la alegría aquí en el toreo de cuatro caminos, y donde se presente en el relevo Caos contra Brazo de Oro. Intento de toma, la contratoma, y ahora la proyección a favor del Brazo de Oro. Este Caos que está haciendo buena campaña en la temporada, pero esta noche les tocó, como quien dice, enfrentarse a algo de lo mejor que hay en la mejor lucha libre del mundo, que es la lucha libre mexicana. En el toreo de cuatro caminos, bien salieron librados en su primera victoria moral. Hasta el momento la ventaja está siendo para los rudos, y va a retar precisamente al Negro Casas. Ahí el brazo, mejor se sale el Negro Casas, excelente toma de nuestros técnicos, y empieza ahí los reclamos, los reproches del público, que empieza a decirle que le saca miedo, miedo, empiezan a gritar, hace la seña. El ademán ahí, precisamente el brazo. Yo no quiero nada con Blue Panther, dice. Yo estoy retando al Negro Casas, y están escuchando la gente. ¿En qué forma se meten a la bolsa estos tres sensacionales luchadores que son los brazos? Finalmente acepta el reto el Negro Casas. También uno de los mejores exponentes de la lucha libre aquí en México. Intento de toma, lo sorprende. Y aquí está la respuesta, y ustedes escuchan claramente a la gente cómo está con los brazos. A base de patadas el Negro Casas. Aquí ya no hay tanta diferencia de técnicos y de rudos. Ambos están con rudezas. No podemos decir que el Negro Casas fuera un técnico, pero aparentemente esta noche, al enfrentarse a los brazos, vean el relevo que le toca al Negro Casas. Cachetadas del Negro Casas contra el pequeño Pepe. Vean ustedes, doble y sensacional. La gente le festeja todo lo que haga definitivamente a brazo de plata. En el relevo de Blue Panther, lo toma, lo proyecta, y quebradora definitiva. ¿En qué forma se revuelca ahí Blue Panther después de esta quebradora sensacional que acaba de implantar precisamente el brazo de plata? Y la gente está con él. Algunos movimientos de increíble de la gente, que no pueden concebir que semejante masa de 130 kilos tenga tanta habilidad y agilidad. Vean eso, una patada en la nuca contra Caos, y después la toma para apalancarse bien, y ahí el relevo. Entra brazo, brazo de oro contra Caos, una cruceta combinada, castigo tremendo contra las extremidades inferiores, y una patada aquí doble, se repite de parte de Blue Panther. No entendemos por qué no interviene en este momento precisamente el referee, que es el fresero. Ya viene el reclamo del brazo. Patada del Negro y patada del brazo sobre Caos. Así están. Déjame a mí, dice Porky. Con eso rompe la llave sobre Caos. 130 kilos o más. Una, dos. Y a punto estuvo ahí Caos. Rompe el conteo, el relevo. Y sorprende al tremendo Porky.
pero el proyectado es él. Sin embargo, logra el Negro Casas, con su gran habilidad y experiencia, zafarse. Pero vean ustedes, con un simple banquito, lo que provoca. Una, dos, y se rompe el momento preciso cuando había iniciado Porky lo que podía haber sido la masacre del trío de Caos, Negro Casas y Blue Panther. Vuelo tremendo, sensacional, del Negro Casas, pero no le hizo nada. Como un pilar incólume ahí, Porky. Un intento de rana invertida, lo hacen entre dos. Vean ustedes, tienen a Blue Panther los brazos, pero interviene ahora Caos y el Negro Casas a base de cachetadas. El giro para defender. ¿Y quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí, señoras y señores? Ya nada más trata de meterse ahí. Este Porky, el brazo de plata, no lo deja. Un pellizquín a las costillas del Negro Casas. Y aquí está. Una, dos, y a punto. Pero vaya forma tan simpática, tan sensacional para el público, de este brazo de plata, de meterse ahí. Que no quería, no lo dejaba Negro Casas, pues le picó las costillas, levantó los brazos y automáticamente estaban ya prácticamente cediendo la lona. Buena intervención del brazo de oro, tiene dominado prácticamente a Blue Panther. Enfila ahora el brazo y dan espacio para que Negro Casas se acomode. Y vean esto, señoras y señores. Algo más de 130 kilos, una, dos y tres. Les cuenta precisamente el fresero y la gente está feliz. De todo hubo en esta caída sensacional. Quiere repetir su hazaña, aquí el brazo de plata. Va a proyectarse, pero vean cómo huyen cobardemente los derrotados ante la algarabía del público reunido esta noche aquí en el torneo. Para los cuates, compadres y amigos de la infancia, los rudos luchadores siguen siendo Chucho, Pepe y Juan, a quienes la fama no ha cambiado, y que entre giras y presentaciones buscan su tiempo para convivir con ellos. Donde también nosotros como niños veníamos a jugar, nuestras niñas así como todos ellos. Ahora nos encontramos, estamos contentos que estamos, acabamos de hacer una cascarita con amigos de nuestra infancia y con hijos de nuestros amigos ahora también, ¿verdad? Esposas, primos, sobrinos, de todos nuestros amigos con los cuales íbamos nosotros en la escuela en el 89, en el Ignacio Allende, con los que también jugábamos aquí en el Parque Calles, con los que también nos aventábamos nuestros tiritos como se los aventaba el campeón. Ahora estamos aquí con sus hijos, sobrinos, todo eso. Una vez más estamos demostrando que los brazos seguimos siendo del barrio Valle Gómez. Y más que nada fue una cascarita muy importante porque no se supo si ganamos o perdimos. No. Pero lo que se sabe es que los brazos nos gusta convivir con los amigos, porque todo esto, la gente, ustedes, son nuestros amigos, es nuestra familia, el público. Gracias por convivir con nosotros. Así es, lo que dicen mis hermanos, yo quería hacer un hincapié. Yo estoy muy orgulloso de ser de este barrio porque aquí yo tuve muchas anécdotas con amigos, y ahora veo aquí a sus hijos, ¿no? Que me dicen, oye, tú eres amigo de mi papá. Oye, pues, ¿quién era tu papá? No, pues que fulano de tal. No, me acuerdo yo con él que, por decir, aquí en este parque teníamos algún problema y en vez, o sea, antes ya los pleitos de ahora son mucho muy diferentes, pero antes esos pleitos eran bonitos porque se venía uno aquí a pelear con las manos solamente. Ahora hay otra cosa de que ocupan para pelearse. Y aquí todos los muchachos que ustedes ven aquí me pusieron un sobrenombre, el campeón, porque yo era un hijo de un luchador.
Y porque también aquí en el trompo, pues sí, también le salió un poquito adelante. Porque si ven cada uno de todos los muchachos, son bien guapachos, bien alegres. Miren aquí hasta el delgadito. Todos porque bien alegres. Toda la Valle Gómez está llena de gente brava, de gente agresiva, pero tiene su corazón y es gente que sabe respetar. Si los provocan, ellos le entran. Si no me los provocan, la Valle Gómez respeta a todo el mundo porque todos somos bien educados. Somos bravos, pero educados. Vamos a ver acción sensacional esta noche aquí en Nesa. Brazo de Plata, Brazo y Fishman frente a Villano Cuarto, Villano Quinto y El Tejano. Inicia aquí el carismático y simpático Brazo de Plata, precisamente frente a Villano Cuarto. Uno de los más jóvenes, el más joven de la dinastía de Ray Mendoza. Todos son hijos de Ray Mendoza, todos los villanos. Y ahí aparentemente se deshace de Brazo de Plata y con sus pintas el Villano Cuarto, pues como que no le cayó muy bien a la gente. Le duele un poco de la cabeza, de la frente, sobre todo Brazo de Plata. Estamos viendo al Tejano, el Tejano frente al Brazo. Buenos movimientos, digamos, abajo de la cintura, y ahí equivocación a su propio compañero, al Fishman, y el Fishman le cae encima. Doble equivocación combinada que aprovecha perfectamente el Tejano, y vuelve otra vez a equivocarse ahí el Brazo. Pues ni modo, le dice el Brazo a Fishman: tiempo, cálmense, señoras y señores. Y para no variar más bien los problemas entre los hermanos y sus compañeros, en esta ocasión aquí el Fishman apretando el Brazo al Tejano. Buena proyección. ¡Soy la ley!, le dice. Clásica ya del Brazo, reclamándole a la gente que no acepta como él quisiera lo que impone. Tremendo derechazo del Brazo, proyectando bien nuevamente al Tejano. ¡Soy la ley!, le vuelve a repetir. Yo nada más. El número uno intenta el golpe, se lo proyecta también, y ahí está la proyección, devolviéndole nuevamente. Es el Tejano, ahora contra el Brazo, y se queda así como desorientado, como no sabiendo cómo reaccionar ante el público que apoyó bien y fuerte ese desenvolvimiento del Tejano. Buena palanca al Brazo de parte de Villano Cuarto, obliga la intervención ahí de Brazo de Plata. El giro doble, la proyección, y vean ustedes, los reflejos de los brazos. Parece que tienen en su poder ahí a Villano Cuarto. Equivocaciones a más no poder. Intenta la plancha y se va sobre su propio hermano. Vamos a ver qué cara pone ahí Brazo de Plata. Y ya está fuera de onda. ¡Levántate, no seas cobarde!, a su propio hermano después de que lo había aplastado. Los brazos, a pesar que son rudos, tienen sentimientos. Y los tenemos gracias a ustedes, porque ustedes nos han enseñado a ser sentimentales, a entregarnos a ustedes, porque yo lo vuelvo a repetir una y mil veces, y jamás me voy a cansar de decirlo. Los tres brazos son únicos gracias a nuestro público bonito. Gracias a Dios, público, que Dios los bendiga. Vamos a continuar, señoras y señores. Aquí está en acción Brazo de Plata, tomando la mano, y parecía que no, pero sí le está mordiendo los dedos. Distrae ahí al Bucles. Está mordiendo y después aparte cosquillas. Vaya forma de luchar, qué forma de entender lo que es la lucha libre en toda su amplísima expresión de este Brazo de Plata. Proyección y catapulta sobre este Villano Quinto. Una, dos y tres. Queda fuera el primero de los villanos. Ahí va proyectando precisamente otra catapulta tremenda de Porky. Se sienta con toda tranquilidad. Y así fuimos teniendo anécdotas como el Brazo de Oro, que salíamos a vender paletas y el Brazo de Oro se escondía. El Brazo y servidor era el que vendía más paletas. Yo. Aquí nos veían gritando que se llevaran sus paletas. También recogíamos las pelotas, nos daban de aquel entonces, que será 10 centavos. También me acuerdo mucho que vendíamos revistas aquí mismo en este parque. Me acuerdo que gritaba yo, llévense su box y lucha semanal. Semanario de box y lucha. Sí, aquí tuvimos, más bien dicho, los brazos, muchos amigos.
corremos con la buena o la mala suerte de perder. Las Tres Máscaras, terminando esa lucha también en el vestidor, estábamos con nuestras lágrimas también porque perdimos una parte de nuestro ser. Para nosotros nuestra máscara ya era una parte de nuestro ser. Entonces también la perdimos, hubo lágrimas. Después de eso llegamos a México y nos encontramos con muchos problemas, en el cual dejamos de trabajar en una empresa. Teníamos poco trabajo, no estábamos ganando el dinero que necesitábamos ganar para el sustento de nuestras casas. Tuvimos que trabajar con otras empresas, tuvimos que vernosla mucho, muy difícil, muy duro. La verdad, andar pidiendo dinero prestado para comer, dinero prestado para salir adelante, lo logramos. Hoy somos lo que somos, gracias, como lo dicen mis hermanos, gracias a ustedes. Ojalá que ese apoyo, ese amor y ese cariño que le tienen a los brazos siempre lo haya, porque los brazos siempre darán lo mejor para ustedes. Jesús. Él es José Giovanni. Juan José de Jesús. Estamos en la puerta de nuestra escuela, en Ignacio Allende. Aquí fue donde cursamos nuestra primaria. Los seis mejores años de nuestras escuelas, de nuestra infancia, los pasamos en esa escuela. Sí, así es como les platica mi hermano. Yo aquí tuve, creo que les gusté mucho a los maestros porque me repetí el primer año 3 veces, segundo 2 veces. Sí, aquí duré mucho tiempo, me iba de pinta. Casi no me animó, no quería estudiar, pero aquí tuvimos grandes amigos como fueron los maestros y mis compañeros, los alumnos. Así es bonito recordar y volver a pasar por aquí, por donde nuestra escuela, donde nacimos nosotros, donde nos criamos, donde nos guiaron, donde nuestros grandes amigos fueron nuestros maestros, porque ellos nos enseñaron a salir adelante y gracias a ellos seguimos adelante. No le hagan caso a Pocky Junior, hay que venir a la escuela, les invitamos que conozcan nuestra escuela. De la lucha. Ganen o pierdan, los brazos siempre son los vencedores. Porque cada vez que suben al ring, dan lo mejor de ellos. Y esto, el público lo reconoce y se los demuestra, brindándoles incondicionalmente su apoyo y cariño. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para menear esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza. Una mano en la cabeza. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Una mano en la cintura. Una mano en la cintura. Un movimiento sexy. Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo. Para abajo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sí.
sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Sexy. Un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene azul azul con este baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Todas las mujeres lo bailan.